destinado a los autores de la casa. Este proyecto surge de la asociación de Alfaguara y el Grupo Santillana y el resto de asociaciones de interés general con Ciudad de las Ideas. La intención de este espacio es que cada uno de los libros que publicamos en estos 22 países, desde Bolivia a España, pasando por Estados Unidos y Brasil, esté disponible para los lectores mexicanos, para la prensa cultural mexicana, y que los autores de la casa dispongan de un espacio para que lo utilicen libremente para la organización de foros, seminarios, talleres, firma de ejemplares y encuentros con sus lectores. Este es un poco el propósito de la librería, espero que les guste, que nos acompañen en esta locura. Y bueno, y Elena Puñetoca nos hará el honor de cortar la cinta para dar por inaugurada la librería. Siempre una buena noticia para la sociedad es la inauguración de una librería y que Alfaguara lo haga por su cuenta me parece una gran noticia. La apertura de una librería siempre es la apertura al pensamiento, a la cultura desde luego y luego a ir hacia caminos nuevos sobre todo para los jóvenes. Pues mire, lo que veo me encanta. Digo, dan ganas verdaderamente de explorar y a ver qué libros tienen. Es un lugar muy acogedor, muy moderno. Yo siempre he creído que la violencia es el veneno y el antídoto es la cultura. Y no hay mejor expresión de cultura que una librería. Siempre una librería es bienvenida y más en un fondo tan rico como el que tiene Santillana.